una nueva entrega de Lenis García Opiniones, complacida de que nos acompañes cada domingo y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con todos ustedes. Hoy vamos a conversar acerca de las nuevas políticas sociales del actual gobierno de Luis Abinader. Conversaremos sobre qué va a pasar con los programas FASE, Quédate en Casa y el nuevo esquema que plantea Supérate. Para eso nos visita la directora de ProSoli, Gloria Reyes. Igualmente, en nuestros segmentos estelares abordaremos otros temas de mucho interés. E igualmente, no podemos dejar de lado hablar con Gloria Reyes acerca de la actualidad política de la República Dominicana. Acompáñanos en esta nueva entrega de Opiniones. Bueno, tenemos el privilegio de recibir a Gloria Reyes, quien es la directora de ProSoli. Conversaremos sobre los nuevos enfoques del actual gobierno en torno a las políticas sociales, temas generales de actualidad. Y para nosotros siempre es un honor recibirte, Gloria. Bienvenida una vez más a Opiniones. Muchísimas gracias, querida. Un gusto estar aquí una vez más, agradecer la invitación y siempre con la mejor disposición de informar al país los nuevos planes, programas y proyectos que tiene el nuevo gobierno del cambio. Muy bien. Bueno, a ustedes les ha tocado asumir en uno de los momentos más complejos de la historia, tanto por el impacto de la crisis sanitaria, pero igualmente lo económico que ha afectado a cientos de familias o miles de familias a nivel global. Vamos a conversar sobre qué planes tiene el gobierno para asistir a las familias más desproveídas. También hay otros que están enfocados en la parte empresarial. Pero antes me gustaría abordar de manera muy breve sobre tu experiencia ahora desde el gobierno central. Fuiste diputada, vienes desarrollando una carrera política con muchos logros y éxitos que mostrar, llena de orgullo, porque justamente en enero celebramos, conmemoramos el Día de la Juventud y hemos querido abordar este mes con justamente con funcionarios, personas jóvenes que están empoderadas en diferentes ámbitos. Entonces me gustaría que nos comentes sobre tu experiencia ahora desde el gobierno central. Bueno, definitivamente es un enfoque muy diferente. Desde el Congreso, en la Cámara de Diputados, nosotros trabajamos con la elaboración de proyectos de los que serían potencialmente políticas públicas para ejecutar, pero era más una mirada desde lo que sería ese diseño de políticas. Pero ahora, en este rol ejecutor, en el caso particular de ProSoli, que es el principal programa de protección social del gobierno, donde se ejecutan las principales iniciativas de apoyo a las familias más pobres, es la verdad que muy diferente el trabajo que se realiza. Está mucho más orientado a resultados, a generar impacto directo a las familias. Y yo creo que para quienes estamos haciendo carrera política, quienes entendemos de la política un espacio de servicio y de compromiso con la ciudadanía, esta es una posición que permite tener un alcance aún mayor de los propósitos que uno tiene. O sea, un político siempre sueña con hacer cosas transformadoras que impacten la vida de la gente y sobre todo quienes tenemos una vocación social, como es mi caso. Entonces, esta posición nos ha permitido de manera muy directa y con la posibilidad de un alcance nacional desarrollar y ya de manera específica implementar programas y proyectos que lleguen a las familias. Es entonces, como pasar de la teoría a la acción. Sí, es algo así, o sea, es un poco fuera de la parte de planificación y diseño, más enfocado a la ejecución de manera directa de estas políticas públicas. Y claro, si uno logra mediante estos esfuerzos materializar impactos directos que transformen la vida de la gente, como es la visión que tenemos ahora en el rediseño de la política social, pues aún será mayor la satisfacción, porque podremos exhibir resultados tangibles a la sociedad. Y de eso se trata la nueva misión que nos ha encomendado el presidente de la República con la presentación este año del programa Supérate, que justamente busca eso, cambiar un poco la imagen que se ha tenido tradicionalmente de la protección social. Si hablamos de retos y desafíos fundamentales, ahora, desde esta posición, ¿cuáles visualizas o has vislumbrado desde tu entrada o ingreso
a Prosoli? Bueno, definitivamente para implementar políticas hay un componente de presupuesto muy importante y un desafío que no podemos negar es que estamos en un contexto especial ante la pandemia, la crisis sanitaria y en su desenlace parte de una crisis económica. Y entonces eso nos hizo realizar un presupuesto igual al del año anterior. Entonces, el principal desafío en gran medida será esa posibilidad de financiar o poder lograr costear muchos de los programas y proyectos que queremos ampliar. Ahí hay un tema importante. Es un reto. Que representa un reto. Por otro lado, también la dificultad que se genera el estar ante un proceso de obligatoriamente estar ante distanciamiento físico para lo que es el acompañamiento familiar socioeducativo. O sea, Prosoli tiene un mandato y que queremos reforzar de apoyar a las familias en la creación de capacidades, en su acompañamiento para la creación de capacidades y habilidades blandas, pero también su inclusión productiva. Entonces, ante un momento donde tú no puedes hacer reuniones, tú no puedes hacer visitas domiciliarias, eso es otro desafío, otro reto. Y entonces, por otro lado, uno que no deja de ser importante es la cultura del paternalismo y el asistencialismo del Estado. El romper con ese patrón tradicional de que el Estado siempre tiene que proveer y no entenderse como un apoyo que pretende lograr que la persona salga de la pobreza, pero que sea autónoma. Claro, ese es el propósito, claro, fundamental. Pero romper con una práctica de tantos años donde siempre se ha visto que el Estado, lo que el Estado ofrece, a lo que no es nuestro vamos a hacerle fiesta, o sea, es dinero público. O sea, el cambiar un poco esa visión de esta inversión pública hacia la protección social, hacia la asistencia social, que sea, estamos ayudando a las familias en situación de pobreza, pobreza extrema, pobreza moderada, con el propósito de que salgan de ahí, no de que se mantengan ahí. Entonces, eso también, el lograr romper con esa... Con esa práctica desde el Estado, pero también la cultura que el ciudadano ha tenido por años, asumido, claro, desde lo que es el ejercicio del Estado, de la función pública, pues entonces eso también representa un reto importante. Y conllevará tiempo. Yo creo que en esa parte hay un factor que influye y que es fundamental, y es la educación. Correcto. La educación es fundamental para que las personas, los ciudadanos puedan entender los propósitos y entender también que es mejor ser autónomo, ser independiente, estar empoderado a tener que recibir una ayuda. El que recibe, claro, una ayuda es porque está en una situación de vulnerabilidad. Correcto. ¿Cuáles son los nuevos enfoques que se vislumbran? Hay muchos programas que ya estaban en ejecución producto de la pandemia, el COVID-19. Está fase 1, fase 2... Quédate en casa. Me gustaría que hablemos de manera puntual, correcto, del estatus actual de cada uno y qué va a pasar con estos planes para entonces luego dejarle una parte protagónica al nuevo esquema que ustedes han planteado, que es el Supérate. Claro, como todos sabemos, desde el año pasado, del gobierno pasado, se iniciaron unos programas temporales por la pandemia, que han sido todos esos que tú has mencionado. Al momento de iniciar el nuevo gobierno, el presidente decidió ampliar los programas hasta finalizar el año 2020. Para eso se hizo un esfuerzo importante porque no existían los recursos para mantener estos apoyos, estos subsidios durante los siguientes meses, al punto de que el pago de julio, antes del gobierno, en el presupuesto complementario tuvo que ser incluido porque no estaba presupuestado. Entonces, desde julio a diciembre, el nuevo gobierno tuvo que incluir unos montos específicos. Ya estaríamos hablando, en el caso de los programas sociales, de 142 mil millones de pesos para esa mitad de año. O sea, que es un... ¿Cuánto se invirtió el año pasado a propósito en total en estos programas de asistencia? Bueno, solo en Quédate en Casa se invirtieron cerca de 200 mil millones de pesos. Entonces, muchos recursos. Es mucha plata. Entonces, evidentemente, era necesario. Incluso las evaluaciones que hemos hecho de cómo logró mitigar la pobreza, el incremento de la pobreza,
dan números reveladores. Si no habrían existido este tipo de programas, la pobreza habría aumentado 7 puntos. O sea, aumentamos 6 puntos y tantos, pero sin estos programas habría sido aún mayor el crecimiento de la pobreza monetaria en el país. Si vamos a una zona como, por ejemplo, la zona este del país, que es donde hemos tenido más impacto del desempleo por la pandemia, sobre todo la zona hotelera, ahí la pobreza aumentó un 12%. O sea que, claro, sin estos programas y sin la visión que tuvo el presidente de ver lo bueno que se había hecho anteriormente y mantenerlo, porque estamos hablando de que de 9 meses, de 7 o 9 meses, estuvieron 5 o 6 meses en el nuevo gobierno, desde julio hasta agosto, siendo financiado por ese presupuesto complementario. Entonces, ya se había decidido que, como la situación sanitaria estaba mejorando, pues que los subsidios temporales concluirían en diciembre. Y luego de evaluar, reevaluar un presupuesto ya aprobado, buscar nuevos dineros en ahorros, pues logramos establecer una partida especial para incluir en este primer cuatrimestre del 2021 el programa Quédate en Casa y FASE, una parte del FASE 1, a que las familias ampliado aún se mantengan de aquí hasta abril, pero en un proceso de desmonte. Eso es interesante, Gloria. El desmonte, que es una de las preguntas fundamentales. ¿Han visualizado ustedes un esquema de cómo se va a realizar y a partir de cuándo? Para que alguna de estas familias que puedan estar en contacto escuchando esta entrevista, uh-huh, se vayan preparando. Sí, porque, claro. ¿Qué es pasará con muchas familias que no tengan estos recursos a la hora de que se desmonte este programa? Lo más importante es que la gente sepa que se ha hecho un esfuerzo extraordinario. O sea, si, el gobierno ha hecho, como decimos popularmente, de tripas corazón para lograr mantener el programa por el cuatrimestre 2021, el primer cuatrimestre, porque todos sabíamos que Quédate en Casa concluía en diciembre. Eso estaba todo el mundo claro de eso. El programa ahora comenzará en enero y ese pago será cerca del 20 de enero, estamos hablando de 21 de enero, que será un solo pago, no dos quincenas como antes teníamos, de 3,000 pesos. Iniciamos enero con ese pago de 3,000 pesos. ¿Antes cuánto era la totalidad? 5,000. Bajamos a 3,000 pesos y todas las personas que tienen Quédate en Casa van a recibir ese apoyo de 3,000 pesos. Es decir, el desmonte inicia en enero. En enero. De 2,000 a 3,000. De 5,000 a 3,000. Exacto. Y luego iría bajando febrero, marzo, abril en monto de dinero y en personas. ¿Cómo vamos a evaluar quiénes salen primero? Estamos como, este es un programa de auxilio a las familias más vulnerables, vamos a priorizar en la gente más pobre. Muy bien. En los que tienen menos, en los que están enmarcados en mapa de pobreza, en los indicadores de calidad de vida, ICB1 y los ICB2. Son pobres extremos y pobres moderados. Esas son las personas que al final se van a quedar en el programa. Entonces, mientras iremos sacando personas, por ejemplo, que tienen ayuda de FASE y ayuda de Quédate en Casa, las duplicidades, esas personas las vamos a excluir, que ya se ha hecho un proceso de depuración con Hacienda. Vamos a excluir a las familias donde más de un miembro del hogar tiene una ayuda del gobierno, porque estas ayudas solo son para un miembro de la familia. Entonces hemos encontrado casos donde en una casa hay 3 personas que tienen la ayuda del gobierno. Entonces, como tenemos una gran población con necesidad, lastimosamente debemos de entregarle al que no tiene nada. ¿Cuántas familias actualmente se benefician de este programa Quédate en Casa? De manera integral, unificando quienes estaban en los programas tradicionales y los nuevos, estamos hablando de 1,570,000 familias. Si tomamos en cuenta el último censo, que sabemos que ya debemos haber más, hablamos de cerca de un 15% de la población. Si tomamos referencia al último censo. Entonces, este es un proceso difícil, claro, porque hay que priorizar en los que menos tienen y hay otros que también necesitan, pero la medida deberá estar enfatizada en esos apoyos a las poblaciones más vulnerables. Entonces, así continuaremos hasta mayo,
donde el desmonte nos permitirá tener 1 millón de familias y una cápita, un pago del subsidio de 1.650 pesos, que es lo que el presidente en su campaña nos prometió de la doble, de duplicar el monto del programa Comer es Primero, y que ahora no solo será un solo el aporte del apoyo económica para los alimentos de la parte económica, sino que también será vinculado a un programa integral de formación y de capacitación vinculada a la producción y a la inclusión productiva mediante la empleabilidad o el emprendimiento. O sea, ese es un componente que, aunque era parte de la misión de la institución, no se materializaba con la dimensión que ahora se ha definido como prioridad y como estrategia de salida de la pobreza del gobierno, no solo de Prosoli. ¿Qué significa que es del gobierno? Eso significa que todas las instituciones del Estado van a trabajar de la mano de Prosoli en ese esfuerzo de apoyo de salida a la gente de la pobreza. Lo que va a ser el INVI, lo que va a ser el programa que recién se ha anunciado de Familias Feliz, del programa de viviendas. Lo que pueda hacer el Ministerio de la Mujer, lo que puede hacer el Ministerio de Juventud, todas las entidades e instituciones del gobierno van a trabajar en conjunto con este esfuerzo de apoyo y acompañamiento a estas familias para su salida de la pobreza, porque lo que queremos es exhibir y decir y mostrar con el acompañamiento integral del gobierno, mediante este tipo de intervenciones, logramos que estas familias dejaran de depender de la ayuda del gobierno porque, bueno, ya tienen una casa propia, ya tienen un pequeño negocio, ya pueden estar incluidos en el mercado laboral porque lograron conseguir un empleo, ya sea en el sector público o en el sector privado, y ahí entra otro de los componentes de esta nueva estrategia, que es la alianza público-privada, que Gloria, es parte vamos, de la visión del gobierno. Vamos a hablar de esa parte, porque yo sé que es amplísima. Claro. Luego de una pausa que ya nuestro productor nos indica. En breve volvemos con más de esta entrevista con Gloria Reyes. Gracias por continuar en Opiniones. Aquí conversamos con la directora de Prosoli, Gloria Reyes, quien nos orienta y nos habla acerca de los planes sociales del gobierno. Hablábamos de las diferentes dimensiones que actualmente han visualizado para estos programas y hablabas de uno de estos, que era el acompañamiento, la política de generación de empleo para que esta persona pueda salir de la pobreza. ¿Qué se visualiza en materia de creación de empleos? Si estas familias van a tener empleos en el sector público, que siempre se ha hablado que la nómina está sumamente cargada, o a qué tipo de empleos nos referimos y qué tipo de acceso a la educación, que también es uno de los factores que has mencionado, ¿de qué hablamos? ¿Acceso a universidades, a técnicos? ¿Cuál es la dimensión? Bueno, lo que te decía realmente es explicando un poco el alcance del nuevo enfoque de la intervención que hace el gobierno, que no solo tiene que ver con la estrategia de la institución de Prosoli, sino que es parte de toda esa sombrilla de lo que el gobierno ha definido como su esfuerzo por apoyar en el proceso de desarrollo y crecimiento del país, y sobre todo con la salida de la pobreza, que va, por un lado, con lo que es ese acompañamiento a las familias mediante la educación, formación que tenemos desde formación técnica vocacional que hacemos junto a Infotep y junto a ITLA en nuestros centros en todo el país, centros de capacitación y producción que tenemos. Si unificamos los centros tecnológicos con los CSPP de Prosoli, estaremos hablando de cerca de 150 centros en todo el territorio nacional de la institución, sin contar los que de manera unificada junto a los centros operativos del sistema de Infotep y el Infotep pudiéramos también trabajar en conjunto. Entonces, por un lado está esa parte de formación técnica vocacional, pero por otro lado está en lo que se procura en la creación de habilidades blandas para las personas que ya tienen
un conocimiento de algún tipo de carrera técnica y que requieren habilidades como liderazgo, emprendimiento, que le permitan mejorar idiomas, que le permitan mejorar su perfil y como potencial una persona que pueda ser empleada. ¿Qué hemos hecho ahora en estos meses de planificación? Hemos identificado la oportunidad de alianzas con el sector privado que nos garantizan, por un lado, que los egresados de los programas puedan insertarse en el mercado laboral, primero por una pasantía, y era lo que conversábamos hace un momento fuera del aire, de lo que estamos haciendo en Boca Chica con el Centro Gastronómico Rosoli, que recientemente hemos inaugurado. La idea es que la comunidad de Boca Chica está sumamente contenta con esta iniciativa porque de una u otra forma, en el corto plazo tiene que verse un impacto de mejoría en los servicios, en el sector, claro. Y eso se debe de convertir también en un crecimiento económico para claro, la población y todo el sector. Y evidentemente generará un impacto. Nosotros inauguramos a final de noviembre pasado y ya hemos desarrollado cerca de 20 acciones formativas. Claro, tenemos la limitación de que las aulas ahora, en vez de tener 25 o 30 personas, solo son de 10 por el tema del distanciamiento y por los espacios, pero ya esta semana se reactivaron los cursos de gastronomía en el centro. Y eso va a impactar el municipio de Boca Chica, pero toda la región este. Esa es la visión, que los jóvenes de San Pedro de Macorís puedan estar, que los jóvenes de Santo Domingo también, y que esta sea una escuela referente, que se convierta en un referente de calidad, de egresados que están alineados a la demanda de este mercado. Y por eso la importancia de esa comunicación con el sector privado, con la Asociación de Hoteles, con la Asociación de Restaurantes de la Ciudad de Santo Domingo, para que los que salgan del programa primero tengan un perfil alineado al requerimiento que tienen estos potenciales empleadores y que luego ellos mismos puedan ser empleados de estas empresas. Entonces, esa alianza público-privada es muy interesante, lo que estamos haciendo con Prosoli. Lo estamos haciendo en el centro gastronómico, pero también lo estamos haciendo mediante la formación técnica profesional que se hacen aliado y vinculado a Infotep. Por otro lado, estamos reforzando mucho el apoyo a las familias artesanas. Prosoli tiene bajo su responsabilidad la marca Manos Dominicanas y mediante la División de Comercio Solidario apoyamos la producción artesanal en todo el territorio nacional. Ahora hemos logrado triplicar las ventas solo con el comercio digital, con las redes sociales. A pesar de la pandemia, de la crisis. A pesar de la pandemia. Una cosa extraordinaria porque estamos apostando mucho al consumo de los productos nacionales. Y se ha hecho una gran campaña en las redes sociales motivando y dando a conocer las piezas tan bellas del Arimar, de Ámbar, los materiales que se realizan desde la lila de agua con los sombreros, la línea que trabaja lo que son las confecciones de la línea de resort de la marca Cayena. Tenemos Manos Dominicanas, tenemos Cayena y la línea Delicias, que es de dulces y postres. Entonces, ¿y no le ha impactado, por ejemplo, los que colocan esos productos en el sector hotelero, en la parte turística, con la caída del turismo y la situación que tienen los hoteles en el país? Estuvo impactada antes de nuestra gestión porque se mermaron las actividades, pero inmediatamente nosotros iniciamos en septiembre, comenzamos a contactar a los artesanos y comenzamos a reaperturar las tiendas que estaban cerradas. ¿Qué hicimos? Cuando se abre una vez más el turismo, comenzamos a contactar a los hoteles. Hoy tenemos pedidos importantes y la dificultad que tiene Mano Dominicana es que los artesanos no tienen a tiempo ahora la cantidad de pedidos que nos han hecho los hoteles. Entonces, no, pero eso es una buena noticia. Ese problema termina siendo bueno porque al final estamos apoyando para que ellos rápidamente puedan cumplir con las órdenes de compra y además estamos capacitando a otros artesanos para que puedan mejorar sus técnicas y los productos que ofrezcan sean atractivos, de tendencia sobre todo, para quienes están como consumidores. Y ahora hay un auge interesantísimo con el Arimar, por ejemplo, que está muy de moda. Está muy en boga. Y la gente en las redes
los pide. Tenemos una tienda en la Leopoldo Navarro, en el edificio San Rafael de Manos Dominicanas. Tenemos una tienda también en la Tarazana, al lado del restaurante Tarazana. Estamos reactivando la tienda y hay un proceso de negociación en el aeropuerto de las Américas, pero en las tiendas de Duty Free están disponibles piezas de Manos Dominicanas. Además, se está tratando de identificar nuevos puntos de venta para apoyar. Prosoli no gana nada de rentabilidad. Es un canal para, con los artesanos, apoyarlos en la comercialización. Le adquirimos las piezas, los accesorios, toda la parte de artesanía, se coloca y se le paga. Y no tenemos utilidades para Prosoli. ¿Y quién paga, por ejemplo, la renta y los gastos fijos de estas tiendas? Sí, son gastos aportes. que van algunos. Por ejemplo, los locales no pagamos, los locales, como son parte del Estado, no se pagan. Y los empleados son empleados de Prosoli. Pero bien. Es una nómina pequeña, no es algo tan grande para la dimensión y el impacto que realiza en las familias. Ahora este año ya tenemos una programación de nuevas acciones formativas para los artesanos, porque muchos son tremendos haciendo estas piezas, pero no saben administrar sus finanzas. Entonces, les estamos dando talleres de análisis de costo de sus mercancías para que sepan cuánto le cuesta confeccionar, elaborar una pieza, cuál es su margen de ganancia. Lo hicimos recientemente con las que elaboran las alfombras de pellizas en Bonao. Fuimos, les acercamos y les dijimos, ¿quieren capacitarse? Y se realizó una capacitación con ellas y la verdad que este tipo de apoyo es algo que realmente puede ser trascendente en el negocio de estas artesanas o de estos artesanos. Porque muchas veces producen, no saben cuánto se ganan o tienen un precio que no está de acuerdo a lo que es el costo para ellos y el beneficio termina siendo no rentable para el tipo de actividad. Entonces, esta es otra de las líneas que queremos fortalecer. La exposición que tienen a través de las redes sociales de la institución también les ayuda a que sus productos se visualicen. Yo tengo una duda, Gloria. ¿Hay una relación entre la extensión del plazo hasta abril con el inicio de la vacunación contra el COVID-19? Sí, hay una relación, evidentemente, porque la idea ha sido precisamente en estos momentos que aún no tenemos el control total de la situación sanitaria, porque hemos tenido que cambiar algunas medidas, restringir algunas cosas por la situación, por el aumento significativo de los casos, pues estos programas están manteniéndose mientras podemos normalizar la situación, que esperamos sea mediante la vacuna. Estamos apostando a que ya cuando se inicie la vacunación, pues la situación comience a normalizarse y se reactive de manera definitiva la economía y que se incremente y toda esa estrategia que tenemos de los empleos pueda ser una realidad. ¿Cómo va el proceso de adquisición de la vacuna? Vimos recientemente que en el Congreso se sometió un proyecto para modificar la ley de compras y contrataciones y hacer más eficiente y más rápido el proceso de adquisición internacional. Pero pensábamos que ya se había adelantado una parte de los recursos para reservar las vacunas que vienen a la República Dominicana. Mira, a mí me parece que eso va muy bien. El Gabinete de Salud ha hecho un esfuerzo extraordinario y ahí hay que felicitar el trabajo de nuestra vicepresidenta Raquel Peña con su liderazgo y con el apoyo de todos los miembros del Gabinete, el ministro de Salud, el director del Sistema Nacional de Salud también y otros expertos que han estado en estos meses trabajando arduamente para que logremos tener las vacunas. Las vacunas están en un proceso muy avanzado y ya se ha hecho público. Yo no voy a emitir una opinión sobre esto porque evidentemente no es el tema de mi competencia y el gobierno nos ha pedido que permitamos que sea el Gabinete de Salud que haga alusión en detalle a ese proceso que se está llevando, precisamente para evitar la distorsión. Ya hemos visto situaciones recientes que han acontecido respecto a incertidumbre, confusión en declaraciones. Y para nosotros en esta etapa es muy importante mantener la tranquilidad de las familias, que la gente sepa que el gobierno está enfocado en buscar soluciones, que se han dedicado muchas horas de trabajo y un esfuerzo y una determinación de todo el liderazgo de gobierno para que salgamos pronto de esta situación. Ese es el ánimo que quisiera
transmitir a la gente. Se ha pensado en las reuniones de equipo con el presidente de la República en la posibilidad de una extensión adicional en caso de que sea necesario que estas familias continúen recibiendo auxilio. Yo siempre dije, y lo digo porque justo en noviembre planteé la necesidad de que se extendiera para el primer trimestre el programa, y aún no había tomado la decisión, pero mi recomendación había sido esa. Y en ese momento mencioné en alguna de las intervenciones que conocía de la sensibilidad del presidente y evidentemente de la sensatez ante las circunstancias, y que si las condiciones y el contexto en el que estemos ameritaba algún cambio, él lo iba a hacer. Entonces, en esta circunstancia yo pienso igual, aunque no es algo que quizás se haya discutido, se haya decidido, en su momento se evaluará la situación y el gobierno, si tiene que tomar una medida diferente que cambie lo que ya se había definido respecto a este tema, porque esto es un tema que cambia día a día. En octubre la cosa estaba muy tranquila, muy controlada, había mucho más flexibilidad, y de repente en diciembre tuvimos que ajustarnos todos, no República Dominicana, en el mundo. Entonces, al ser una situación tan atípica, algo que vamos aprendiendo sobre la marcha, lo que va aconteciendo, no podemos predecir lo que va a pasar en 2 meses, 3 meses. Mientras tanto, tenemos un plan, 4 meses, con una serie de programas, de proyectos que se van a ejecutar y que pretenden dar respuesta a la situación de este momento. Y que evidentemente, si en unos meses hay una nueva situación, tendremos que reevaluar lo que se ha hecho, lo que se ha planificado, y ajustarlo a las circunstancias. O sea, que en eso yo creo que la gente debe estar muy tranquila, porque si algo ha demostrado el presidente es esa sensatez de escuchar al pueblo, pero también de entender la situación y de rectificar. Muy bien. ¿Hay posibilidad, tenemos los recursos disponibles para enfrentar estas ayudas hasta abril? ¿De dónde están saliendo o van a salir estos recursos? Esta pregunta, luego de esta pausa, Gloria. Ya volvemos. Seguimos en opiniones, hablamos con Gloria Reyes. Dejamos 2 preguntas antes de la pausa que me gustaría que nos respondieras ahora. ¿Tenemos los recursos y de dónde salen estos recursos de los próximos 4 meses? Sí, ha sido un esfuerzo importante el que se ha hecho, porque el presupuesto se trabajó solo para el programa nuevo, Supérate, lo de la doble, con el cálculo de 1.650 pesos para 1 millón de familias. Teníamos cerca de 16.000, 17.000 millones de pesos para esta partida especial de las transferencias. Pero ante el llamado de la ciudadanía, de muchos sectores del país que expresaron su intención de que el gobierno mantuviera estas ayudas, el equipo técnico que trabajó con el presidente para esta nueva propuesta identificó unas partidas de ahorros de diferentes sectores del presupuesto nacional, y se apartaron unos 10.000 millones de pesos de ahorros para la parte de los programas sociales, tanto de fase como de Quédate en Casa. En el caso de Quédate en Casa, la inversión adicional es de 18.000 millones que estaríamos incluyendo en este primer cuatrimestre, más los 7.000 y tantos millones que teníamos para el programa, que es el programa tradicional Comer es Primero, que se convierte ahora en Supérate. Entonces, la suma de esto, estamos hablando de unos 15.000 millones en estos 4 meses para el desmonte de Quédate en Casa. Y ahí, con esos apoyos, garantizamos esas transferencias para estos 4 meses. Fase. Se mantiene igualmente hasta el mes de abril, entre 5.000 mínimo, máximo 8.000 pesos. Exactamente. ¿Qué pasa con fase 2? Bueno, ya solo estaría fase 1 como programa y Quédate en Casa. Son los que se extendieron. Ya los demás cesaron en diciembre. Supérate. ¿Por qué Supérate?
Bueno, mira, ese nombre lo hemos venido socializando desde la campaña. Tú recuerdas que a mí me tocó dirigir la parte social de la campaña del presidente Luis Abinader y que desde el gabinete presidencial que dirigía el señor Lisandro Macarrulla nos tocó trabajar todo lo que fue el programa de gobierno del presidente, incluyendo la parte de protección social. En ese momento el señor ministro, hoy Miki Seara, fue quien lideró ese esfuerzo de lo que era la Dirección de Políticas Públicas. Trabajamos en la estrategia para el gobierno, pero también trabajamos en la estrategia durante la campaña con la doble. Entonces, en esos esfuerzos de debates, grupos de trabajo, surgió este nombre de Supérate, que precisamente refiere a ese deseo del dominicano, el deseo innato de avanzar, de superarse. Yo creo que es una de las palabras más utilizadas en nuestra cultura. Empoderada, aunque la palabra empoderada está un poco usada. Pero superarse es la siempre como que es una palabra muy nuestra. O sea, el dominicano quiere superarse. Entonces, Supérate busca precisamente con ese cambio de nombre, un cambio de paradigma en el enfoque de las intervenciones sociales. No es te voy a dar esto, te voy a dar esta ayuda para que estés tranquilo y recibas esta ayuda. No, es más proactivo, es un llamado a la acción, es un llamado a empoderarte, a aprender, a salir de donde estás, a mejorar tu condición de vida. Entonces, era muy importante que desde el nombre del programa se convocara a eso, a la gente. ¿Has visualizado la posibilidad de establecer plazos para el tiempo de permanencia de las personas en función de la edad, de claro, su porque condición hay gente que dice, bueno, pero hay gente que entonces los adultos mayores o las personas con discapacidad no van a buscar un empleo. Obviamente hay una población que siempre va a necesitar la protección del gobierno, pero esa no es la mayoría. La verdad es que hay un porcentaje muy importante de beneficiarios de las ayudas, por ejemplo, que son madres solteras. Y las madres solteras han demostrado que son las más emprendedoras en este país. Simplemente es apoyarlas, es ayudarlas con la capacitación, el acompañamiento, el apoyo financiero con su capital semilla, como lo que hemos hecho ahora con Banca Solidaria. Con PromiPyme logramos destinar 100 millones de pesos en créditos especializados para las familias de Prosoli. Antes nunca se había hecho. Nosotros teníamos proyectos de microcrédito con banca privada, pero con la microfinanciera del Estado, que es Banca Solidaria, no había ningún convenio. Y hace 2 meses firmamos convenio y ya este mes iniciamos la selección de las mujeres, principalmente mujeres, que van a ser beneficiarias de estos microcréditos. Para que emprendan. Para que inicien su propio negocio. Y llegue el momento en que ya no necesiten recibir entonces, ayuda. Entonces, no solo nos vamos a quedar con que le dimos el dinero y ya iniciaron su negocio. No, es un acompañamiento hasta que garanticemos que ese negocio esté estable y pueda ser autónomo y ya retirarle la ayuda del gobierno. Muy bien. Entonces, estamos trabajando en eso, en crear los criterios de salida que no están definidos, no lo tenemos. Eso es importante. Para salir del programa. Entonces, ese es un esfuerzo en el diseño estratégico de la planificación estratégica institucional que estamos trabajando, donde con el acompañamiento de organismos internacionales se está definiendo claramente cuándo entra una gente a la ayuda del gobierno y cuándo sale. Eso le da a las personas una motivación también de que tengo que aprovechar este tiempo de ayuda para yo emprender y poder salir. Correcto. Porque entonces si me sacan, ya cuando cumple este plazo o estas políticas, entonces ¿qué va a pasar? Y creo que es importante por eso la pregunta de que si hay un plazo y que en algún momento quizás visualicemos eso. Vamos a ver, Gloria, qué nos presenta hoy Starling en Los 5 o Más. Esta semana en Los 5 o Más presentamos 5 países que han tomado acción sobre el tema del aborto en los últimos meses. En el puesto número 5, Nueva Zelanda. A principios de abril del pasado 2020, Nueva Zelanda se añade a la lista de países que permite el aborto libre durante las primeras 20 semanas de gestación. En el cuarto lugar, Polonia. Manifestaciones en Polonia durante el mes de noviembre frenaron la casi prohibición del aborto en el país. Polonia es ya uno de los países de la Unión Europea con más restricciones para interrumpir el embarazo. Actualmente Polonia aplica las 3 causales. En el tercer puesto, Corea del Norte.
donde en abril pasado el Tribunal Constitucional, mediante un fallo histórico, determinó que la ley que criminaliza a quienes abortan va contra la ley magna y que debe ser actualizada por la Asamblea Nacional, en otras palabras, despenalizar el aborto en Corea del Sur. En el segundo lugar, Chile. El Congreso de Chile inició en enero de este año la discusión de un proyecto para despenalizar el aborto dentro de las primeras 14 semanas. Fue presentado en el año 2018 y que se pone formalmente frente al gobierno de Sebastián Piñera este año. Y en el puesto número 1, el aborto en Argentina. A finales del 2020, el 30 de diciembre, el Senado legalizó la interrupción voluntaria del aborto en Argentina hasta las primeras 14 semanas. La interrupción del embarazo solo era legal en Argentina en casos de violación o cuando la salud de la madre estaba en riesgo. Este es un fallo histórico en Latinoamérica. Hasta aquí los 5 o más. Bueno, Gloria, vemos cómo nos presentan el tema del aborto en nuestro país. Sigue y se ha puesto nuevamente en la palestra pública. La Iglesia mandó un mensaje rotundo con relación a este tema. Me gustaría saber cuál es tu posición, ya que nos presentan el tema aquí en Los Cinco Más y que el tema está nuevamente en la palestra en nuestro país. Tu posición en torno a las tres causales. Bueno, mi posición es una posición de siempre, es una posición que desde el Congreso defendí y mantuve, del derecho que tienen las mujeres a elegir sobre su vida y sobre su cuerpo en estas circunstancias tan particulares como son las tres causales. Y evidentemente creo que este es un momento que me parece será posible lograr ese cambio en la legislación, el ambiente en el Congreso y el liderazgo del gobierno, que está muy enfocado en el reconocimiento de derechos, sobre todo porque esto no es una imposición, siempre hay que recordarlo. De lo que se trata en las causales es el del derecho a elegir vivir o morir, o sea, el derecho que tiene una mujer de decidir si su vida está en riesgo, si ella entiende que lo que debe hacer es continuar viviendo o si por su fe o sus creencias decide mantener su embarazo, o sea, pero que sea una opción, que no sea una imposición que te condene a la muerte o que te lleve a la cárcel. Recientemente leí un caso de esta semana de una joven falsémica que debía hacérsele un embarazo, un aborto terapéutico porque estaba en riesgo su salud y lamentablemente fue a 3 hospitales y en el tercer hospital murió porque nadie se atrevía a interrumpir el embarazo. Ni bebé. Ni claro, madre. Correcto, entonces estos son los casos que no queremos que pase. Y además la interrupción del embarazo ha sido una práctica antiquísima. No va a cambiar por una legislación, pero lo que sí podemos es cuidar la vida de muchas jóvenes que desesperadas ante no tener una respuesta van a métodos que ponen en riesgo su vida, brebajes, estar en clínicas que quizás son clandestinas. Entonces es un asunto también de salud pública, por lo cual es mucho más seguro para el Estado recibir estos casos, que quizás pueda orientar, dar un acompañamiento, un apoyo, hasta quizás esa mujer decide mantener su embarazo, pero recibe una atención. Pero mientras esté penalizado, esté oculto, sesgado en una legislación que no le da opciones más que irse a la clandestinidad o donde una persona que le dé un brebaje o hasta muchas veces, lastimosamente, introducirse cualquier objeto punzante ante la desesperación, pues claro, seguiremos viendo estos casos si no tenemos una legislación que se adapte a la realidad. Por eso nosotros creemos que es importante, que es una necesidad de salud pública y además de derecho, que esta legislación sea modificada y que el Código Penal elimine esta penalización en estas tres causales. ¿Tú crees que se va a aprobar en el mismo Código Penal o será tema de una ley especial? Mira, ese es un tema de mucho debate y la verdad que cada grupo tiene su posición. Yo soy de las que opino que realmente lo importante es que se elimine el tipo penal. Si el Código Penal se le elimina el tipo penal y lo quieren sacar en una ley especial, no hay problema. Lo que nosotros queremos es que se elimine la criminalización de las mujeres y de los médicos, que son los que tienen el miedo de hacer este tipo de intervenciones, como esta joven que lastimosamente falleció.
hace unos días, y como otros casos muy conocidos, como el caso de Esperancita, que es un caso referente de toda la lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo para lo relacionado a las causales. Entonces, ya sea mediante una ley especial que elimine el tipo penal dentro del código, o mediante el mismo código, al final lo que nosotros propugnamos y lo que siempre hemos estado llevando como bandera es que se logre eliminar esa criminalización a las mujeres y esa estigmatización también, porque termina convirtiendo a las mujeres en un objeto solo reproductor, porque al final, si tu decisión de tu vida no tiene sentido ante una circunstancia tan particular, imagínate, o sea, las mujeres terminamos siendo una incubadora simplemente, lastimosamente. Entonces, de eso se trata. A mí me parece que este es un debate que tiene sus matices, hay posiciones encontradas, pero al final yo creo que nadie quiere que se muera una mujer, que esté en riesgo su vida ante un embarazo o que viva el sufrimiento de un embarazo fruto de una violación o de un incesto o de una criatura que cuando nazca va a morir. O sea, ¿por qué someter a esa tortura a una mujer que ya la ciencia te dice no es que tiene una patología? Porque hay gente que ahora se inventa que las enfermedades, de lo que se trata, no, se trata de enfermedades que no le van a permitir vivir cuando nazca la criatura. Entonces, tú mantener un embarazo. Un esfuerzo, todo un proceso emocional, físico, que es una especie de tortura, claro, a la que se somete. Si ya sabes que no, porque tiene, va a morir la criatura no cuando tiene nazca. No tiene posibilidad de vivir, pues evidentemente sí. Entonces, esas tres excepciones nosotros abocamos a que sean aprobadas en esta nueva legislación, que ojalá, de hecho, se ha extendido a raíz del problema y de todo sí, lo de la pero crisis del COVID-19. Ha sido, exacto, ha sido parte del debate de los últimos años en el Congreso, y a mí me parece que ahora hay un ambiente positivo respecto a esta legislación y que es muy posible que pueda ser aprobada. Finalmente, Gloria, el tiempo se nos agota. Siempre resulta muy interesante conversar contigo. ¿Cómo está la situación a lo interno del PRM? ¿Y cuál es la situación con las bases y los reclamos que se habían dado en torno a los seguidores del Partido Revolucionario Moderno? El partido está en un proceso interesante de su nueva etapa, partido-gobierno, y justo esta semana la dirección ejecutiva hizo su primera reunión, precisamente presentando la nueva estrategia comunicacional del partido vinculado al gobierno. Y evidentemente estamos ya a la puerta de un proceso de renovación, porque la ley de partido nos instruye a las organizaciones políticas a renovarnos cada 4 años. Entonces, ya muy pronto estaríamos comenzando a ver esos esfuerzos, no solo del PRM, sino de todos los partidos políticos, en ese proceso de renovación interna de las nuevas autoridades nacionales y locales. Y eso para mí es muy, muy positivo. Veremos a Gloria aspirando a alguna posición interna en el PRM. Yo sabía que tú me ibas a esa pregunta, Lenny, porque yo la verdad que estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Si las circunstancias son favorables para eso, yo soy una militante política, soy vicepresidenta de mi organización y siempre los temas de mi partido me convocan. Pero evidentemente, ante un momento donde nos toca ejercer una función pública, es una decisión que hay que sopesar, que hay que evaluar y que dependerá de las circunstancias y de cómo nosotros entendemos podamos aportar al crecimiento del partido. Porque al final de cuentas lo que queremos es tener un instrumento político que sea fuerte, que sea sólido y que permita la permanencia del partido en gobierno, pero que también sea un espacio de apertura para que nuevos liderazgos puedan consolidarse, para que podamos tener una renovación constante en lo que es la dirección del partido. Y ya con relación a los otros temas vinculados a las personas del partido que están en las posiciones del Estado, pues eso ha ido avanzando mucho. Evidentemente, al principio, después de tantos años fuera del Estado, se generó mucha incertidumbre, pero poco a poco estas cosas se han ido calmando y gran parte de los colaboradores de las instituciones han sido recomendados por nuestra organización, donde lo amerite. Evidentemente hay lugares y posiciones que incluso el mismo presidente ha decidido
que se mantengan técnicos que ya venían de muchos años en el ejercicio del Estado. Muy bien. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por la receptividad de compartir con nuestra audiencia. A ti. Siempre bienvenida aquí en Opiniones. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Y recuerden que aquí la opinión es de todos. Muchas gracias. Gracias a ti.